Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la campanita. Es una investigación que se inició aproximadamente hace 2 meses y medio, con la anuencia del juzgado federal de acá General Roca, a cargo del doctor Hugo Horacio Breca. En ese sentido, el juez nos ordena y nos autoriza una investigación sobre la existencia de un posible punto de venta en la zona del Rincón, acá en General Roca. Se despliega el personal, donde se realizan las tareas de inteligencia propias que son de este tipo de unidades especiales. Y se logra establecer que efectivamente en zona esta del Rincón, más precisamente hacia la zona sur sería del penal, existía una vivienda que era un estilo búnker por la seguridad que tenía. Se profundizan las tareas mediante vigilancia, mediante tomas fotográficas, mediante filmaciones, y podemos establecer que ese kiosco, ese lugar, era atendido por al menos 4 o 5 personas que se iban turnando y que a su vez rendían las ventas a una mujer de 43 años que vivía lindante al lugar, donde se pudo establecer que esta mujer era la que lideraba una banda de narcomenudeo en esa zona, que era literalmente conformada por toda la estructura familiar, ¿no? Estaba, aparte de ella, estaba la abuela, estaban sus hermanos, sus hijos, e inclusive hasta una nuera. El juzgado el día miércoles a la mañana nos ordena y nos otorga 4 órdenes de allanamiento, que son 4 domicilios contiguos, lindantes, todos en esa zona, pertenecientes a la misma familia. Dado la complejidad de ese sector y dado las medidas de seguridad que poseían los domicilios, se contó con la colaboración del Grupo Especial Cover, con demás personal de toxicomanía de Allen y personal de sección Canes de Allen. Se ingresó a primera hora de la mañana y bueno, se pudo establecer, se pudo obtener resultados positivos. Se secuestraron más de 100 envoltorios de cocaína, un poco más de marihuana, dinero efectivo, bueno, y todo lo que es elementos de interés para este tipo de investigación.